Se le denomina Guerra del Peloponeso a la campaña bélica en la cual se enfrascó durante casi 30 años todo el mundo griego. Esto desde los años 431 a.C. hasta el 404 a.C. Esta Guerra del Peloponeso se divide o se desarrolla en tres ámbitos diferentes. Primero, la Eleade. Segundo, la Magna Grecia. Tercero, la de Decelia o Jonia. La historia nos cuenta que la causa que originó este conflicto fue el enfrentamiento entre corintios y atenienses por la isla de Córcira. Pero detrás de esta pantalla se escondía la realidad, el choque entre el creciente poderío de Atenas y de la antigua hegemonía espartana. ¿Cómo empezó este conflicto? Déjame decirte que la paz de los 30 años que fue firmada en el año 445 a.C. establecía que Atenas renunciaba a todos los territorios que había ido controlando en la península, desde Megarda hasta Acaya, dejando este territorio en manos espartanas, pero con la libertad de dominar las aguas territoriales de la antigua Grecia. Sin embargo, esta paz solo duró 15 años. A partir de este momento, Atenas, dirigida por Pericles y apoyada por la Confederación de Delos, que era una agrupación de los ciudadanos atenienses con los habitantes del mar Egeo y los griegos de las costas de Asia Menor, intensificaron su presencia con total libertad en los mercados del Mediterráneo, donde su hegemonía estaba basada. Así que desde la visión espartana, no se podía permitir que el modelo de vida implementado por Atenas siguiera triunfando y expandiéndose por todo el mundo griego, y con ello arriesgándose a perder los territorios que ya tenían asegurados. Así que podemos decir que la ideología e instituciones democráticas atenienses chocaban con la ideología e instituciones oligárquicas y aristócratas espartanas, además de las grandes ganancias que estaba generando la Liga de Delos con el comercio y que estaba afectando los intereses de Esparta. Esto da paso a una serie de conflictos por todo el mundo griego de los años 431 al año 404 a.C. Como ya lo mencionamos, se divide en las siguientes etapas bélicas. Guerra de Arquidamo. Esta empieza en el 431 y termina en el 421 a.C., periodo que termina con la paz de Nicias. La Guerra Siliciana o Expedición de Cilicia, que abarca del 415 al 413 a.C. Y por último, la Guerra de Decelia o Jonia, del año 413 al año 404 a.C., que termina con el asedio y capitulación de Atenas y el gobierno. Sí, estas batallas concluyen en el año 404 a.C. Al verse sitiada por mar y tierra, Atenas capituló, finalizando con esta terrible guerra que enfrentó a todo el mundo griego. Más adelante profundizaremos en las batallas que implicaron esta Guerra del Peloponeso.